están luchando, luchando ahí, que vaya, eso es algo increíble. Pero primero proteger la vida y después en lo otro, otro secundario. Primero, la que se puede recuperar a la larga de la cuenta, la vida es de la que hay que tener mucho cuidado, porque todo eso sigue extensa y pueden seguir recogiendo como anoche mismo. Ay, la gente que se va a ir contigo. Nosotros fuimos convocados por el lácteo de las pipas para ir a acudir al incendio, a llevar agua. Entramos al primer tanque que estaba encendido. Y de la pipa mía tomaron agua a esos muchachos que hoy están desaparecidos. Le di agua porque era mucho vapor, porque estábamos ya a 20 metros del tanque. Y después subimos para arriba y le estábamos surtiendo al carro bomba, que era el que estaba echando el agua para enfriar el otro tanque para que no se encendiera. Y yo me iba a quedar, pero bueno, dije, son las 5 de la mañana, voy a salir para traer otro viaje de agua. Y cuando llegué aquí a donde están los bomberos, que yo estaba, iba a llenar el camión ahí, fue donde sentimos la explosión y sucedió todo lo que sabe todo el mundo. Este es el momento de todo el mundo le pida a Dios, de verdad que sea. Al que sea, para que cuida a los hombres que tienen que pagar esa cosa. La gente lo siente igual que si fuera la familia uno. ¿Qué? Porque son hijos de esta tierra, ¿entiendes? O sea, uno lo siente, muchachos jóvenes, muchachos desaparecidos. Fíjate, no hay palabras para hablar sobre el trabajo que están haciendo ellos. Los 17 bomberos que estuvieron ahí en el primer momento, que dieron su vida, son héroes que el pueblo de Cuba siempre va a estar agradecido por ellos. Enviándole fuerza a todos esos muchachos. Imagínate, yo tengo un sobrino que está igual en el servicio militar y